Así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Porque te entristeces, alma mía, espera en el Dios de tu salvación. Como busca la sierva corrientes de agua, así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Nuevamente en este día reiteramos nuestra intención por tantas personas que necesitan de esta Eucaristía, sobre todo aquellos que están enfermos, con una enfermedad incurable, para que el Señor deposite su santa mano sobre su enfermedad, que unan esa enfermedad a la pasión del Señor. También en este día vamos a encomendar a nuestra amada, la Santa Madre Iglesia, el Papa, todos nuestros obispos, nuestros sacerdotes, para que el Señor nos siga asistiendo con la fortaleza necesaria para seguir llevando el Evangelio, la luz, la vida y la salvación a todo el género humano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Es el momento de hacer un breve examen de conciencia, suplicando y pidiendo al Señor el perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. En esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo, alabemos, glorifiquemos a nuestro Dios con la mente, el alma y el corazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por aquella ocasión, el rey Herodes echó mano a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Viendo que agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Prendiéndolo, lo metió en la cárcel y encargó que lo vigilaran 4 pelotones de 4 soldados, porque quería presentárselo al pueblo en la Pascua. Pedro, entonces, estaba guardado en la cárcel, pero en la iglesia se hacía oración a Dios por él sin descanso. Cuando Herodes iba a hacerlo comparecer, aquella noche estaba Pedro dormido entre los soldados, atado con cadenas, y unos centinelas hacían guardia ante la puerta. Y en esto, un ángel del Señor apareció y una luz resplandeció en el calabozo. Golpeó a Pedro en el costado y los despertó diciendo: levántate deprisa. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Entonces le dijo al ángel: cíñete y ponte las sandalias. Así lo hizo y le dijo: ponte el manto y sígueme. Y salió y lo siguió, y no sabía que era verdad lo que ocurría con el ángel, sino que pensaba ver una visión. Pasaron la primera guardia y la segunda, y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. y salieron y recogieron allí en la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora me doy cuenta de que el Señor ha mandado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Palabra de Dios. El ángel del Señor protege a sus fieles. El ángel del Señor protege a sus fieles. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El ángel del Señor protege a sus fieles. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor protege a sus fieles. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El ángel del Señor protege a sus fieles. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeron todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amamos. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio del Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la comarca de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor y en María Santísima nuestra Madre. Jesús el Señor, en esta liturgia de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, quiere saber la opinión del pueblo sobre su persona. Y saltan a la vista unas variadas respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los antiguos profetas. Pero el Señor también quiere tener la opinión del grupo de sus 12 seguidores. Y Pedro, toma la vocería en nombre de todo el grupo y le responde solemnemente: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús entonces lo proclama dichoso, porque la percepción de la presencia de Dios en Jesús no le ha venido ni de la sangre ni de la carnalidad. Esto es, que no ha sido fruto del estudio, ni de méritos de esfuerzos humanos, sino que eso es un don de Dios, un don que concede Dios al que quiere. Hoy Jesús entonces, en esta gran solemnidad, nos mira a los ojos, a ti y a mí. Y hoy Jesús nos pregunta concretamente: ¿quién soy yo para ti? Es como si nos dijera: ¿soy yo todavía el Señor de tu vida? ¿Soy la orientación de tu corazón? ¿Soy yo la razón de tu esperanza, la confianza inquebrantable? Quien confiesa a Jesús se debe entonces comportar como Pedro y Pablo en esas dos primeras lecturas que hemos acabado de escuchar. Un Pedro y Pablo que lo sigue hasta el final, y no hasta cierto punto, sino hasta el final, y lo sigue en su camino y no en nuestros caminos. Su camino es el camino de una vida nueva, un camino que nos lleva a la eternidad, un camino de alegría, un camino de resurrección, y el camino que pasa por la cruz y por el desprecio. Así también como Pablo, también nosotros podemos decir que estamos atribulados en todo, pero no estamos aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Hoy la liturgia, por eso, está llena de un rico simbolismo. Jesús le dice a Pedro: tú eres la piedra. Y ser piedra es ser fundamento firme para la iglesia. Y ser piedra es poder resistir contra los asaltos de las puertas del infierno. Y eso somos tú y yo. Somos piedra. Tú eres piedra, tú eres piedra, yo soy piedra, que a pesar de los agobios, a pesar de las enfermedades, a pesar de los contratiempos, a pesar de las debilidades y fragilidades humanas, la invitación es a estar firmes. Allí tú eres el hecho del dolor. La invitación que Jesús te hace es a estar firmes, a pesar de que haya sido desahuciado por la ciencia. Debes estar firme. Tú que estás en ese problema, en esa dificultad, ¿cuál es el reto? A permanecer firmes a pesar del contratiempo, a pesar de la dificultad. Ser piedra es estar firmes. Se dice que el águila vuela más alto cuando hay tempestad. Se dice que el águila vuela con más soltura cuando hay tempestad. Eso tiene que ser tu vida y la mía, firmes en la misericordia y en la esperanza que nos da hoy el Señor. Pedro también recibe las llaves del reino. Nosotros también la hemos recibido desde el momento del bautismo, para atar y para desatar, es decir, para ser personas reconciliadoras, personas que nos reconciliemos los unos para con los otros, para perdonarnos, para darnos ánimo los unos con los otros, para acercarnos, respetándonos las diferencias y formas de pensar. Y al igual que Pedro, somos y formamos tú y yo la Iglesia de Jesucristo el Señor. Hoy es el día de Pedro, hoy es el día de Pablo, dos pilares fundamentales de la Iglesia. Y que son Pedro y Pablo, testimonios de grandes evangelizadores que, a pesar de estar en la cárcel, que a pesar de haber sufrido naufragios, a pesar de ser atribulados, son evangelizadores. Y hoy es el reto para los que formamos la iglesia, para ti y para mí, es ser evangelizadores. Damos gracias a Dios por la existencia de muchas comunidades parroquiales que están integrando ese sistema de nueva evangelización del cine. Y aquí oramos por todas esas comunidades del cine, que por medio del querigma, es decir, de ese anuncio de Jesucristo vivo, operante y actuante, viven en una coinonía de fraternidad, de amor, de respeto, de aceptación los unos a los otros. ¿Y para qué? Para que seamos enviados a la misión. En tu nombre, Señor, lanzamos las redes para que tú seas conocido, amado e imitado. María, que es la estrella de la evangelización, interceda hoy por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que amo, todo es para ti. En el pan y el vino tú te das completo. No te guardas nada, todo es para mí. Es demasiado poco lo que yo te ofrezco. Tuyos son mis días, tuya es mi canción. Demasiado grande lo que estoy sintiendo. Tú me das tu vida, tú me das tu amor. Lávame de mis culpas y purifícame de todos mis pecados, Señor, para celebrar con dignidad y pureza la Santísima Eucaristía. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la de toda su santa Iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que te presentamos en tu nombre, y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe; Pablo, maestro esclarecido de la verdad; Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel; Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Y así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima traiga de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, hoy en el día de la iglesia, de las bases de la iglesia, de los sucesores que Jesucristo nos ha dejado en la tierra. El Papa Francisco reciba nuestras oraciones por sus intenciones, sus necesidades, para ser presentadas ante Dios. Por nuestros obispos, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, Mauricio y Elkin. Por todos, por el orden episcopal, por los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en este día en tu presencia. Señor, de cada uno de nuestros enfermitos, allá en esa clínica donde te encuentras, en los hospitales, o quizás allí en tu hogar con tu familia, que a veces perdemos la esperanza frente a diversas indicaciones de la ciencia, Señor. Pero tú puedes depositar tu mano sobre ese cuerpo, sobre esa parte enferma, Señor, y sé que así lo estás haciendo. Allí donde está ese hermano recluido en un lugar penitenciario, Señor, justa o injustamente, Señor, asístelo también. Al igual que Pedro, oramos por ellos. Al igual que Pedro no perdió la fortaleza y la confianza en Dios. Aquella persona que está triste, los que están cumpliendo sus años de vida, Señor, por este grupo de personas que nos acompañan hoy en la Santísima Eucaristía, bendícenos a todos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, nuestros amigos, conocidos, benefactores, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres Pedro, tú eres la piedra que le da firmeza a tu fe. Por eso oremos, de quien nos viene esa firmeza, vamos a presentar esta oración al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que confesaron Pedro y Pablo en este día de la solemnidad, al que tú y yo debemos confesar permanentemente, dando testimonio solemne de su vida en nuestra vida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tus heridas son las mías, tu dolor es mi dolor. Lo que sientes yo lo siento, donde estés ahí estoy yo. Te conozco como nadie, eres fruto de mi amor. Tú inocente, yo culpable, he pagado por tu error. Doy mi vida por tu vida, doy mi sangre por tu amor. No te quiero ver sufriendo, yo quiero sentir que hoy te levantas con las fuerzas de mi espíritu de amor, y tu vida al fin comienza, cesa el frío y brilla el sol, y estamos juntos. Mientras el mundo va quedando tan atrás, que comienzas a entender que junto a mí no hay mar profundo, ni montañas donde no pueda alcanzarte. Y estar contigo, mi buen amigo, yo te amo como nadie te ha querido. Estamos juntos, mientras el mundo va quedando tan atrás, que comiences a entender que junto a mí no hay mar profundo, ni montañas donde no pueda alcanzarte y estar contigo. Estamos juntos, mientras el mundo va quedando tan atrás, que comiences a entender que junto a mí no hay mar profundo, ni montañas donde no pueda alcanzarte y estar contigo. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, Concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, embalsame mi pecho doliente y alumbre mi mente, y alumbre mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho doliente y alumbre mi mente, y alumbre mi mente tu luz celestial. Tan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Para siempre. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Para siempre. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi amor, mi dulce consuelo. Aquí nos encontramos, Señor, delante de tu divina presencia. Ya tú lo has dicho en el Evangelio de San Mateo: y yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Te presentamos, Señor, cada una de nuestras vidas. Te presentamos, Señor, nuestras familias, nuestros hogares. Al interior de muchos de ellos, sus diferencias, sus diferentes dificultades, Señor. Entra a cada corazón, a cada familia, Señor, en este día, renovando, revitalizando, dando nueva vida, Señor. Porque sin ti nada podemos, Señor. Gracias porque nos dices que somos piedras para estar firmes frente a la adversidad. Tú nos has dado la llave maestra para entrar en la profundidad de nuestra vida y poder desatar lo que está atado y poder expulsarlo y arrojarlo fuera de nuestra vida, lo que no nos produce el bien. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Y al igual que aquellos discípulos camino a Emaús, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Amén. Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos.